te haya captado la señal. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Es una torre, estoy sintiendo. ¿Estás encerrada en ese lugar? Hoy presentamos el museo. A una cabaretera se le mató acá también. Es como que sentís que hay alguien. Acá se suicidó un director en el año 67. Algo de energía hay acá. Somos forma de energía. De algún lado tenemos que ir. En el Buceo, uno de los barrios con más historias de Montevideo, se encuentra un edificio construido a los fondos del cementerio. Cuando este aún no contaba con el paredón que lo rodea, en 1850 se levantó un edificio que sería hasta 1910 la morgue de la capital. Acá se creó la morgue del cementerio. La morgue tuvo funcionamiento hasta 1910, que se creó en la Facultad de Medicina la morgue. La morgue acá quedó en desuso, se mudó y quedó en desuso. Entonces la Intendencia de Montevideo decide para fines comerciales crear un restaurante. Para 1925 se le encarga al señor Canale, a los arquitectos Canale y Mazara, los primeros bosquejos, los primeros bosquejos de los planos se iba a llamar Restaurante de la Rambla. Parece que se terminó llamando Café Morisco. Si bien casi no existen registros acerca de la historia, los pocos que quedan cuentan que en 1932 el Café Morisco fue explotado por un italiano que convirtió este lugar en un cabaret muy caro, con un ambiente aristocrático, en donde clientes de mucho dinero e ilustres apellidos acudían a despuntar sus vicios. Este mismo lugar sería llamado el Cabaret de la Muerte. Hay mucha leyenda urbana respecto al edificio, pero, por ejemplo, nos han pasado, nosotros siempre decimos que tenemos como que algo que nos cuida respecto a acontecimientos que pasan. Por ejemplo, a mí me pasa de que cuando de repente me quedo a hacer alguna hora extra o me quedo fuera del horario de trabajo, estoy haciendo alguna actividad, es como que sentís que hay alguien. Muchas son las historias que se cuentan sobre este edificio, que se encuentra en un trágico punto, rodeado por el cementerio del Buceo y la llamada Curva de la Muerte, en la que años atrás cientos de personas perdieron su vida en accidentes automovilísticos. Pero no solo lo que rodea el museo tiene una dramática historia, sino también dentro de sus paredes guarda el trágico desenlace de un director que se quitó la vida. En el año 67 más o menos, él se suicidó dentro del edificio. En el taller de taxidermia, se voló la cabeza con un revólver. Todos somos energía y todo tiene su energía. Algo de energía hay acá. Algo de energía hay acá. ¿Qué opinás de todas estas historias que se cuentan de este lugar? ¿Qué opinás de estos eventos inexplicables que, aunque uno no los viva, la gente los sigue relatando? ¿Y qué explicación le puedes dar a esto? Explicación ninguna, pero que los hay, los hay. Que los hay, los hay. Nos encontramos en el Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga. Nos vamos a encontrar con Walter Sosa, quien es el encargado de mantenimiento de este lugar y nos va a explicar y contar un poco la historia de este museo. Walter, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Podemos pasar? ¿Nos
haces una recorrida por este lugar para ir conociéndolo más? Muy bien, adelante. Te seguimos. ¿Qué son estos animales? Bueno, estas representaciones son parte de la colección del Museo Zoológico de Don Antonio de la Rañaga y son taxidermias. ¿Son, perdón? Taxidermias. La taxidermia, del griego taxisa, arreglo o colocación, y dermis, piel, se define como el arte de disecar animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación. Bien, seguimos la recorrida, me dijeron que hay un sótano interesante. Por ahí. Siento como una sensación diferente al museo arriba, aquí abajo, más allá de que es un sótano. Contanos un poco la historia de este lugar. Esta parte... Te pregunto porque siento como estas piedras como diferente, o sea, es material antiguo, ¿no? Claro, esta es la cimentación de cuando era la morgue del cementerio del museo. Aquí era la morgue. Esta era el sótano de la morgue. ¿Y de qué funcionaba este sótano? Suponemos que era el depósito de cadáveres. El depósito de cadáveres de la suponemos, morgue. No tenemos registro, pero da bien que puede ser el depósito. O sea que es un lugar destinado a tener cadáveres, ¿no? Sí, siempre, desde que... Se siente totalmente diferente a lo que se vive arriba, ¿no? Sí, también no circula bien el aire. Ahora Walter nos va a llevar al lugar donde uno de los directores de este museo se suicidó. Antiguamente era el taller este, lo estamos mudando. Porque... ¿Este era el taller? El taller de taxidermia, el taller de multifuncionalidad. ¿Cuánto hace que se mató este hombre? Hace 48 años. Hace 48 años que aquí hubo un suicidio. ¿Nos recordás cómo fue que se suicidó? En lo que cuentan algunos compañeros que contaron, un viejo compañero, se pegó un tiro. ¿Se pegó un tiro? En este cuarto. A veces me resulta, más allá de las teorías de energías, hay algunas teorías que dicen que existe la llamada energía residual. Significa que hay lugares donde suceden determinados eventos que quedan marcados con esa energía por la cantidad de desprendimiento energético o de emociones que se vivieron en un lugar, ¿no? El otro día hablábamos en otro programa con Marcelo Aquistapache y él nos decía que él
a través de ese trabajo energético que hace, llevado a la física cuántica, decía que él estaba prácticamente convencido de que las situaciones trágicas o las personas que eran, tienen un temperamento muy fuerte, dejan como una marca energética en los lugares. Evidentemente, un suicidio es un hecho violento y que desprende además una energía bastante particular, ¿no? Así que nos gustaría esta noche poder investigar y tratar de ver si esa teoría de la actividad residual es cierta o no, o si por lo menos podemos documentar algo respecto a eso. Nos esperamos. Gracias. Lo que tenemos instalado en este lugar es la base. Van a estar Andrés y Diego monitoreando 4 cámaras de visión nocturna que están colocadas en diversas zonas de este museo y van a poder observar distintos momentos de la investigación y avisarnos si sucede algo extraño, porque tenemos colocados también sensores de movimiento en diferentes zonas. Así que Andrés y Diego van a estar monitoreando nuestros pasos en la base, que está aparte en una zona del museo que está fuera de la zona de investigación. Cerrados. Bueno, vamos a comenzar la investigación en el Museo Dámaso Antonio Larrañaga. Este museo, que tiene muchísima historia, es muy antiguo y se han generado muchas leyendas en torno a él. Además de ser un lugar donde sucedieron muchos eventos trágicos. Recordemos que estamos a unos metros del lugar denominado la Curva de la Muerte. También un director que a pocos metros en otra habitación se suicidó con un tiro en la cabeza. Este lugar funcionó como morgue, como depósito de cadáveres, además de estar lleno actualmente de cadáveres de animales que parecen observarnos todo el tiempo. Algunas teorías de la actividad paranormal, de la investigación de fenómenos paranormales, aseveran que los lugares de muerte desprenden una energía distinta, muy fuerte. Los lugares de muertes trágicas, como puede ser un suicidio, como puede ser los muchos accidentes de tránsito donde las personas perdieron la vida. Estamos en un punto energético, según los expertos en esta materia, clave, además de estar enfrente de un cementerio, el cementerio del buceo. Por primera vez en su historia, este museo va a ser investigado desde el punto de vista objetivo por el equipo de rastros, para tratar de documentar y registrar si esta energía especial, a través de todos estos hechos, realmente fluye de esta manera o no. Vamos a comenzar la investigación. Me está filmando Julieta, está con la cámara que estoy observando en este momento. Y también está Martín, que tiene la cámara que estoy observando en este momento. Tenemos ubicadas también cámaras de visión nocturna fijas que van a estar monitoreando nuestros compañeros desde la base, como ya les mostramos. Sensores de movimiento. Y vamos a comenzar a recorrer este museo. Estamos en una oscuridad casi absoluta. Les vamos a mostrar a través de la cámara de Julieta lo que nosotros, a través de nuestros ojos, podemos ver y la diferencia de lo que ustedes pueden ver a través de los LEDs infrarrojos. Voy a apagar el LED de la cámara. Sin el visor de la cámara no veo absolutamente nada. Tengo a Nacho enfrente mío y no lo veo. Capaz que a 2 pasos lo tengo ahí. No está ahí. Voy a volver a prender. 1.
Bien, entonces esto es lo que ustedes ven y lo anterior es lo que nuestros ojos ven. Las diversas investigaciones que hemos hecho nos han hecho tomar cierta experiencia respecto a lo que sentimos. Recordemos que el cuerpo, siempre lo digo, es el primer instrumento de un investigador de este tipo de fenómenos. Los equipos lo que hacen es tratar de documentar y registrar lo que nosotros estamos sintiendo. Para esto, quiero mostrar este dispositivo. Este dispositivo es un dispositivo que detecta campos electromagnéticos. Está basado en un instrumento de investigación de fenómenos paranormales que se llama REMPOD. Pero tenemos el orgullo de decir que es el primer dispositivo que va a utilizar rastros creado por un uruguayo, por un técnico en electrónica uruguayo. Ustedes saben que tenemos detectores de campos electromagnéticos, incluso Martín tiene uno en la mano ahora. Pero la sensibilidad de este dispositivo es tal que les voy a mostrar cómo funciona. En primer lugar va a prender unas luces, quiero que las vean. Lo voy a encender. ¿Bien? En este momento está detectando los campos electromagnéticos de mi mano. ¿Bien? Lo voy a colocar en el piso. Martín, ¿los campos siguen marcando cero? Sí. Tráelo para acá. Vamos a hacer una cosa. Observen. Quiero que miren esto. El detector de campos electromagnéticos que usamos habitualmente, para que tengan una referencia de la sensibilidad de cada equipo. Yo acerco mi mano y el detector de campos electromagnéticos no detecta los campos electromagnéticos que emana mi cuerpo o la variación de los campos electromagnéticos que genera mi cuerpo. Observen la sensibilidad del otro dispositivo, que simplemente acercando mi mano a esta antena, acercándola a unos 5, quizás más, 10 centímetros, acercándola a unos 10 centímetros, ya empieza a detectar las variaciones electromagnéticas de mi mano. Para que tengan una idea de la mayor sensibilidad que tiene el dispositivo creado por este técnico uruguayo, que es el primer dispositivo que utiliza rastros creado por un uruguayo, y eso también nos llena de orgullo. A medida que me acerco, va marcando, va prendiendo más luces, y si lo agarro, llega a un estado que el ruido es mayor y las luces se encienden de forma permanente. Observen. Es decir, a mayor variación, mayor sonido y más luces encendidas. Vamos a dejar estos dos dispositivos aquí. Me voy a alejar. Y le voy a pedir a aquello que está cerca nuestro, si es que hay alguna energía, si es cierto aquello que dicen las personas que trabajan en este lugar, de que siempre están acompañadas, que lo puede demostrar acercándose a ese dispositivo de campos electromagnéticos súper sensible. Puede decir que sí. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Yo escuché Juli, pero muy clarito. ¿Y atrás mío fue? ¿Atrás tuyo? Lo grabé, ¿eh? Está grabado en la grabadora digital. Pero fue como que lo hubiese dicho una persona. Sí. Para. Bueno, vamos a ver si hay alguien acá. Fue atrás, acá. Acá no hay nadie. Acá no hay nadie. La voz que escuchamos fue tan nítida que realmente nos sorprendió a los tres.
No sabíamos que era el comienzo de manifestaciones que nos afectarían directamente a cada uno. ¿Puede decir que sí? Recuerden que tengo la grabadora digital con este micrófono que me permite escuchar mucho más de lo que mi oído escucharía de forma natural. Por supuesto que mucho más de lo que están escuchando Martín y Julieta en este momento. Pero lo escuché tan claro, sí, que... Lo escuchamos hasta... Fue muy clarito. Y fue como, hasta te digo, me atrevería a decir, en tono como de burla, como bueno, no sé, ¿lo escucharon? ¿Cómo lo escucharon? Sí, sí. Como infantil. Sí. Fue una voz de mujer, claramente. Claro, que como que la... Desde el mismo momento que escuché Juli, que lo escuché de este lado, ¿está? Escuché como que hay determinado movimiento por este lugar. Pero bien. Movimiento en cuanto a ruidos, como si hubiera una persona que estuviera respirando. O sea, como que hubiera alguien de este lado. Ustedes tienen ojos, yo no veo nada. ¿Hay algo acá? Fue acá la voz, ¿eh? ¿Estás acá conmigo? Esa voz se repite en diferentes frecuencias y es imposible que esté la misma voz en diferentes frecuencias radiales. ¿Qué dijo? En este momento me estoy alejando de los chicos que están investigando, de los chicos que están investigando en la otra parte del salón de este museo. Voy a recorrer, no veo absolutamente nada para este lado, para ver si es que hay algo o alguien y me puede seguir. No veo nada, ustedes van a ser mis ojos a mis espaldas. Esa es la voz de Julieta. Están en el ascensor, estoy volviendo donde están ellos. Como más humedad, ¿no? Sí. Se respira como más humedad. No hay voces. Y hoy tuvimos... ¡Juli! La voz de una niña, de vuelta. Fue la voz de una niña que dijo Juli. Tuvimos... Hacía... 3-4 minutos que no salía una voz. Juli, ¿vos cómo te sentís? No puede ser que repitan tu nombre todo el tiempo. Pero no puede ser que 3-4 veces tengamos esa sensación. ¿Vos te sentís algo especial? ¿Te sentís...? Sabemos que el primer instrumento de investigación es tu cuerpo, tus sensaciones. A mí me dio mucha impresión entrar a este lugar, nunca había venido y no sabía qué era lo que había adentro puntualmente, y cuando entré y vi
a todos los animales me impresionó mucho y me generó angustia. Me impresionan estas cosas. Pero ahora no siento nada de eso. No me siento mal. No. Al revés, me siento como hasta quizás más cómoda de lo que me sentí hoy, al principio. Igual, no sé hasta dónde es natural que te comiences a sentir cómoda. A ver, nosotros te conocemos en Rastros, todo el equipo te conoce bien, sabemos la pasión que tenés por los animales, el amor que tenés por los animales, y realmente nunca pensé que iba a escuchar de tu boca decir que te ibas a sentir cómoda rodeada de cadáveres de animales. No, es que creo que en realidad no me impresiona tanto porque no los estoy viendo. Hoy cuando vinimos era de día y se veían. O sea, yo lo interpreto por ese lado. Vamos entonces, luego de haber recorrido esta primera zona del museo, a ir a una habitación que tiene una historia muy trágica, que es el suicidio de un ser humano. Ya le hemos dicho en otras investigaciones, los lugares donde suceden hechos trágicos, como puede ser un homicidio o un suicidio, manejan una energía diferente, y la teoría de la energía residual, es decir, energía que queda en un lugar determinado luego de un evento traumático, un evento violento, puede repetirse a través o a lo largo del tiempo. Lo habíamos hablado con el tema de la física cuántica. Vamos a ir a la habitación donde se suicidó uno de los directores de este edificio. Volvemos a la base y luego vamos a esa habitación. ¿O cuántas energías están con Martín y con nosotros en este lugar? ¡Muchas! Yo estoy agotado. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más Rastros en busca de lo paranormal. Vamos ahora a ir con Martín, que es quien me está firmando, a la habitación en donde un director de este museo se suicidó. Vamos a ir a ese lugar porque, como ya hemos dicho varias veces, los lugares donde suceden hechos trágicos aparentemente guardan una energía especial y esto facilitaría algún tipo de manifestación. Esa es la teoría. Vamos a ver si objetivamente, con nuestros dispositivos, podemos grabar algo. Esta habitación está fuera de la zona que estábamos investigando antes y lejos de la base donde están Julieta, Andrés y Diego. Es para mí siempre difícil entrar en un lugar donde sucedió algo tan trágico. Más allá de cualquier investigación de eventos paranormales, yo soy un convencido de que los lugares guardan su historia, y entrar en un lugar donde alguien decidió quitarse la vida de una forma tan violenta, además, para mí en lo personal no es nada fácil. Cuidado. Vamos a cerrar la puerta, Martín. Vamos a cerrar esta puerta. Como pueden ver, Martín tiene una cámara en su mano que vamos a colocar como cámara fija. Perfecto. Bien, quedó la cámara colocada. Te devuelvo la cámara, Martín. Recuerden que este es el lugar donde una persona se quitó la vida.
Y está en este museo que, como ya explicamos, está en un centro energético muy particular, donde muchas personas perdieron la vida en la denominada Curva de la Muerte, enfrente del cementerio del museo, un lugar que funcionó como morgue, como depósito de cadáveres, y donde se suicidó en este mismo lugar que estamos ahora una persona. ¿Fue en este lugar donde se mató? Estamos tratando de movilizar un poco la energía del lugar, simplemente para tratar de acreditar si estos lugares donde sucedieron eventos tan trágicos realmente pueden generar manifestaciones diferentes a otros sitios. Martín, vos tenés el SB11 con un parlante, ¿verdad? Bueno, colocamos el SB11 en este lugar. Recuerden que el SB11 no tiene antenas, en realidad tiene una antena, pero la tiene anulada. Por lo tanto, las frecuencias radiales que recibe, podemos decir que son nulas. Entonces, las voces que escuchemos realmente no tendrían una explicación lógica. ¿Hay más de una persona con nosotros? ¿Pueden decir sí o no? ¿Hay más de una persona con nosotros? ¿Hay? ¡Ay! 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 ¿Hay más de una persona con nosotros? ¡Ay! 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 ¿Cuántas personas o cuántas energías están con Martín y con nosotros en este lugar, en el lugar donde se suicidó una persona? ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Escuchaste? ¡Muchas! ¿Estás cerca de Martín? No. Sí. 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 ¿Cómo te llamas? Martín. Te voy a poner en este lugar. Este lugar empezó de repente a generar en mí una sensación extraña. Como sentimientos. No sé, fue como muy de golpe, como que estaba de repente me puse como muy violento. Sentí como una sensación de bronca. Empezaron a salir todas estas voces, nos contestaron a Martín y a mí que no estábamos solos en este lugar donde sucedió algo tan trágico. Y empecé a sentir que cambiaba hasta mi propia forma de ser. Pásame la cámara. ¿Cómo estás vos? Yo estoy agotado. Estoy agotado y con una dificultad tremenda para respirar. Desde que entramos como que se fue potenciando todo el clima. Empezaron a salir como una suma de voces que eran desde niños hasta voces de hombre y voces de mujer. Realmente no llegué a entender, digo, seguramente después en el material vamos a examinarlo mejor, pero se sintieron como una suma de voces, como que había una necesidad de hablar. Uh-huh. Eso fue por lo menos lo que viví yo. Bien, te voy a devolver la cámara y vamos a seguir investigando por dentro porque del museo, pues realmente siento que este lugar no da para más.
Así como Martín sintió todas esas voces y esa dificultad para respirar, creo que esto se está poniendo muy, muy denso. Así que vamos a seguir investigando este museo que realmente tiene un flujo de energías extrañas. Así que vamos a seguir investigando este extraño museo Dámaso Antonio Larrañaga. Vale recordar que lo que ustedes ven en este programa es realidad y no ficción. Acababan de salir voces con respuestas inteligentes de un dispositivo que ni siquiera tiene antena. Si lo que estaba allí con nosotros podía manipular un dispositivo eléctrico y nosotros somos energía, cabe preguntarse hasta dónde podía afectarnos a Martín y a mí. Que dicho sea de paso, salimos de esa habitación totalmente diferentes a como ingresamos. Lo vivido en este museo hasta esta altura de la noche me tenía totalmente afectado. Julieta, preguntá algo vos. No puedo. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Me está filmando Julieta. Martín volvió a la base con Andrés y Diego. Y vamos a ir al sótano de este museo. El sótano que se supone que fue el depósito de cadáveres del cementerio. Otro sótano. El sótano es un lugar muy... ¿Qué te pasa? No se ve nada. Es un lugar muy reducido, la oscuridad es absoluta. Juli, ¿podés apagar el LED infrarrojo para mostrarle a la gente la oscuridad en la que estamos? Pocas veces había mostrado un lugar que sea tan negro. Es... la oscuridad... total, ¿no? En este lugar se siente un silencio absoluto, oscuridad absoluta. Recuerden que la teoría más admitida es que este lugar fue un depósito de cadáveres. Al final del pasillo hay un cráneo de un elefante gigante. Quiero que vean lo que se ve. Siento que me estoy por dar contra él. Quiero mostrar algo. Me estoy sintiendo muy extraño. ¿Extraño cómo? No sé. Venimos de investigar con Martín la habitación del suicidio de una persona donde tuve sensaciones totalmente antagónicas a las que estoy teniendo ahora. Les quiero mostrar algo. Al estar bajo tierra, hemos estado en varios sótanos. No se captan frecuencias radiales. Lo que voy a hacer es hacer un barrido de frecuencias para que ustedes vean que no se escucha absolutamente nada. Bien, no capta frecuencias radiales, no hay voces que salgan del dispositivo, que en este caso es el SB7.
Recuerden que estamos a unos metros de la curva de la muerte, donde falleció mucha gente en accidentes de tránsito, a tan solo unos metros del cementerio del buceo. Estamos en el mismo lugar donde fue un depósito de cadáveres. Estamos en un lugar que funcionó como morgue. En un lugar donde alguien se voló la cabeza de un tiro. Tan solo unos metros de todo eso. Lo vivido en este museo, hasta esta altura de la noche, me tenía totalmente afectado. Fue en este momento que sentí la necesidad imperiosa de alejarme de Julieta y dirigirme en la oscuridad al fondo de este sótano. Mis sensaciones, sin duda, tenían una causa, y ahora verán a qué me refiero. ¿Escuchaste la voz? Sí. Fue una voz grave. ¿Escuchaste lo que dijo? Yo lo entendí. ¿Está acá con nosotros? Demostré que no salía una sola voz en este sótano. Recuerden que no salía una sola voz del SB7. Sin embargo, en cuanto doy unos pasos hacia atrás, una voz muy gruesa retumba en este sótano. Unos segundos después, esta manifestación lumínica se dirige directo hacia mí y parece desaparecer en mi espalda. Desde ya, descartamos que sea un reflejo del LED de la cámara por su movimiento y forma. ¿Escuchaste la voz? Sí. Fue una voz grave. ¿Escuchaste lo que dijo? Yo lo entendí. ¿Está acá con nosotros? Demostré que no salía una sola voz en este sótano. Por estas latitudes, muchas personas asocian lo paranormal con monstruos o figuras aterradoras. Lo realmente peligroso en este tipo de investigaciones no son figuras de ficción, sino el desequilibrio emocional que se siente cuando la razón trata de entender eventos inexplicables y sensaciones que se están viviendo. Nos quedamos varios minutos en silencio con Julieta, en la oscuridad de este sótano, sin entender el porqué. Luego intentamos retomar la investigación.
Julieta, preguntá algo vos. No puedo. ¿Por qué? Dejó de andar. ¿Eh? ¿Me escuchas? Yo no... O sea... ¿Toqué algo? ¿Se apagó? Yo no sé si toqué algo. Vamos a verlo con la linterna. O sea, yo creo que no toqué nada, pero... A ver. ¿Se apagó? Estaba así, ¿no? Para apagarlo hay que dejar apretado el botón de encendido. Este, sí, apagó. Sí. Hace ese ruido igual y después se apaga. ¿Sentiste algo de eso? Fue de golpe. Bueno. Creo que es suficiente estar acá, ¿eh? Me quiero ir. Vámonos. ¿Vos cómo estás? No, la idea de que podemos estar molestando algo no me gusta. Bien. Sí. Pero este fue distinto a todos. Sí. Terminamos la investigación en este extraño y lleno de sensaciones raras. Museo Damaso Antonio Larrañaga.